Soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo te quiero hablar sobre cómo contactar con tu ángel de la guarda. ¿Cómo puedes contactar con tu ángel de la guarda? ¿Tú deseas tener tu propio encuentro con tu ángel de la guarda? Todos los seres humanos desean sentirse cuidados, llamados, protegidos, pero hay pocas personas que sean capaces de sentir a sus ángeles guardianes. No capaces, sino que pocos saben sentirlos. Yo te quiero hablar de eso aquí. Los protectores personales, que son nuestros ángeles de la guarda, que siempre nos están acompañando en nuestra vida. Si alguna vez tú has deseado sentir su presencia, recibir sus instrucciones, su guía, sus consejos, hay técnicas que te pueden ayudar a lograr contactar con tu ángel de la guarda. Y yo te voy a dar aquí unas cuantas, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Preparada? Vamos. Invita e invoca a tu ángel guardián. Los seres de otras dimensiones, como los ángeles, no pueden venir en la vida de los seres de esta dimensión porque respetan el libre albedrío de las personas. Si tú no los llamas, si a ti alguien que no conoces no te llama, seguro que no acudes. ¿Verdad? Si el vecino del quinto no te llama para pedirte ayuda, ¿a qué no vas a ir? Pues eso mismo hacen ellos. Si ellos piensan que si tú en tu libertad no quieres llamarlos, pues no vienen. ¿Vale? Entonces, tienes que... Sin embargo, esto no les impide responder si una persona los invita o los invoca. Para poder contactar a tu ángel de la guarda, debes invocarlo. Cuando quieres contactar a tu ángel, debes llamarlo 3 veces seguidas. De esta forma envías un mensaje claro de intención de conocerlo y recibir su guía. Es básico que lo hagas, ¿vale? A todos los seres de otras dimensiones hay que llamarlos 3 veces. Bien, otra cosa que puedes hacer es silencio, calma y amor. Pero calma interior, ¿de acuerdo? Una vez que hayas llamado a tu ángel guardián, segundo lugar, ¿vale? Este es segundo paso, si quieres te lo hago en pasos. Segundo paso es que una vez que lo hayas llamado, permanece en silencio y en calma. Las emociones, como cualquier otro tipo de energía, pueden crear una interferencia y hacer que no sea del todo efectiva la comunicación, ¿vale? Así que no te emociones mucho. Intenta estar relajado, relajada, ¿vale? También es recomendable que estés libre de estimulantes o sustancias que puedan enturbiar tu mente, como el café o cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Tu ser debe estar armonizado para poder expresarse en su máxima capacidad. Mientras más tranquila esté tu mente, mejor vas a poder recibir el mensaje de tu ángel guardián. Bien. Tercero, abre tus sentidos. Los sentidos no son exactamente lo que mucha gente piensa. Hay varios niveles de percepción que van mucho más allá de los 5 sentidos que conocemos todos. Lo más probable es que no veas o escuches a tu ángel como ves y escuchas a una persona en este mundo, en este plano terrenal. La intuición o el 6th sentido es la forma más efectiva de comunicarte con tu ángel guardián. Es por eso que las personas que tienen encuentros con ángeles casi siempre los experimentan en momentos de gran ansiedad. Son momentos en los que el ser humano es capaz de reaccionar con su instinto, con todo su instinto, de funcionar al 100%. Se abre un canal de comunicación y deja fluir el amor del ángel guardián. Para cultivar esa intuición, responde a tus impulsos de leer, buscar o explorar algo que sientas, algo que no tenga lógica, pero que tú sientas que tienes que hacer. ¿Ok? Puede ser que sea la voz de tu ángel guardián diciéndote que lo hagas. Ahora, otra cosa que puedes hacer es crear una atmósfera de amor. No solo tu mente debe estar calmada y en silencio, sino que el ambiente que te rodea también debe reflejar paz y amor. Mientras menos distracciones hayan a tu alrededor, más libres estarán las vías de comunicación para recibir la presencia de tu ángel guardián. Así que
esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y vas a intentar contactar con tu ángel de la guarda, espero que me dejes un clic en me gusta y que me dejes tu comentario si consigues contactar con él o si tienes alguna duda de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Yo te contestaré encantado. Nos vemos en próximos vídeos y recuerda suscribirte al canal. Nos vemos. Chao.